aquí tenemos un petroglifo impresionante en la medida que es irrefutable decir que se trata de procesos erosivos. Vosotros vais a juzgar por los hechos objetivos. Desde esa parte creo que lo podrás filmar. Existen algunos signos muy similares al signario ibérico o también a las famosas runas vikingas, por lo que se trata de un sistema de escritura, del primer sistema de escritura que conoció la humanidad. Muy complicado dotar de significado a todos estos signos, porque creo que poseen una gran carga simbólica, es decir, nos enfrentamos a un sistema de comunicación ideográfico, donde cada signo representa una idea. Aquí no podemos transcribir signo por letra, porque no vamos a solucionar absolutamente nada. Esto es más complejo de lo que podemos llegar a pensar en un primer momento. Muy, muy complejo dotar de significado a este sistema de comunicación. Que lo encontramos siempre, ¿no? A lo largo de las calzadas. Efectivamente, todo. Los petroglifos se hallan en el mismo contexto que encontramos el sistema de calzadas y los centros sagrados. Por lo tanto, se trata de la misma civilización. Lo que quiero decir es que aquí no llegó una civilización y primero hizo las calzadas, después llegaron otros y crearon el arte monumental o crearon los templos que hemos descubierto. No. Es una obra única, ¿no? En todo su conjunto. Todos los vestigios obedecen a una única civilización. La civilización madre, porque no puede ser de otra forma. No se trata de incisiones realizadas por percusión o por abrasamiento, sino que fue realizado en blando. Y mucho menos bioturbaciones naturales. No se trata de ninguna bioturbación. Ni gusanitos han pasado por aquí en tiempos pretéritos, ni. Ni ramitas, ni glaciares. Ni nada parecido, que se dejen de películas. Bueno, y ahora continuaremos viendo más petroglifos que veremos a lo largo de esta calzada que vamos a recorrer. Los arqueólogos no se han pronunciado al respecto de este descubrimiento, porque pensad lo que implica haber descubierto un sistema vial con más de 600 kilómetros de recorrido a lo largo de toda la montaña de Montserrat, con la única finalidad de poder acceder a todos los centros sagrados que hemos descubierto hasta el presente momento. Y como podéis observar aquí, esto es un taluz artificial. Y este es el camino, la calzada, que únicamente tiene un ancho de vía para que una persona pueda circular en una dirección. Es decir, si te encuentras una persona de cara, uno tiene que ceder el paso.
Por lo tanto, se trata de una calzada de carácter litúrgico, de carácter, digamos, iniciático. Y aquí podemos observar cómo la calzada sigue esta pared. Y vamos a demostrar también cómo esta pared es una obra de origen artificial. Y esto es pura ingeniería de caminos. Esto no es ni casualidades de la naturaleza, ni caminos hechos por animales, como me han llegado a decir. Y ahora vamos a seguir la calzada para que podáis observar cómo sobre todas estas paredes se hallan petroglifos, es decir, las calzadas y las paredes son obra de la misma civilización. Esta es la calzada, la cara lateral, y aquí podemos observar cómo este enorme megalito está cumpliendo la función de contrafuerte. La función que está cumpliendo es contener todo este talud artificial, porque las calzadas fueron rellenadas con tierra y piedra. Observad el punto de apoyo de este enorme megalito y cómo este enorme megalito, a su vez, reposa sobre un zócalo. Y aquí debemos de descartar que sea consecuencia, digamos, de procedimientos manuales, porque poder mover este enorme megalito en esta localización requiere de alta tecnología. Mira, aquí podemos observar la alineación, cómo se trata de calzadas y cómo este enorme megalito está cumpliendo la función de contrafuerte para que no se desmorone todo este talud artificial. Y este es el sistema de calzadas de la montaña de Montserrat. Más de 600 kilómetros de recorrido. Y su función es que los antiguos devotos pudieran acceder a todos los centros sagrados que estamos mostrando. Y otro detalle muy importante. Todas estas piedras que fueron utilizadas para construir la calzada no fueron extraídas del contexto, porque si no podríamos observar cómo todas las paredes presentarían signos de extracción de piedra y no observamos nada, ni tampoco observamos que las piedras que fueron utilizadas para construir las calzadas muestren signos de percusión mecánica, de cincel. No hay nada. Este es el desperfecto que presenta esta calzada en 10.000 años. Esta forma parte del empedrado original. No siempre observamos este tipo de empedrado. Muchas veces las calzadas avanzan a través de la roca, sobre roca viva, pero roca cortada. Y podréis observar que no existen marcas de cincel. Por lo tanto, se trata de alta tecnología. Y repito, todos esos materiales no fueron extraídos de este lugar. Y aquí podemos observar una piedra con petroglifos. Esto es un petroglifo. Y ese es el arte mural de la civilización madre. Aquí también tenemos otro petroglifo
un cruciforme. Y aquí tenemos una máscara. Esto es un rostro. Y otro detalle muy importante. Como toda la piedra está perimetrando esta máscara. Se trata de arte mural, no se trata de rocas sedimentarias erosionadas a través de millones y millones de años. Esta es la realidad. Observa todos los detalles porque merece la pena establecer una diferencia entre lo que es una obra artificial y lo que es una casualidad de la naturaleza. Y esto es obra vista. Fíjate que hay piedra como está hundida dentro de la matriz. Se trata de composiciones artísticas, no se trata de proceso sedimentario. Fijaros el tamaño de los bloques que utilizaron en la parte exterior del talud que conforma la calzada. Y volvemos a lo mismo, ni una marca de percusión, ni en el contexto aparecen signos de extracción. Por lo tanto, esto tuvo que ser transportado de alguna forma. Bueno, estamos hablando de un trabajo monumental. Si empiezas a hacer un cálculo del tiempo material que necesitas para construir 600 kilómetros de calzadas en esta montaña, en un terreno como Montserrat, y además por una misma civilización, por lo tanto, yo descarto la fuerza bruta, eso lo tengo clarísimo. La argamasa que utilizaron, que es tierra premozada. Que está esto puesto a conciencia para que aguante, porque veis que aquí que vamos a hacer la curva que realiza la calzada. Y por lo tanto, si no hubiera esa argamasa que dice Eliseo, en este punto del camino no se sostendría aquí, el camino ya se hubiera perdido. Se hubiera desmoronado. Y sin embargo vemos que con este tipo de obras... Fíjate cómo permanecen, ¿eh? Permanece el camino relativamente intacto, tal y como fue creado de origen. Hay localizaciones que presentan desperfectos, pero esto es normal. Han pasado 10.000 años. Pero observad cómo estamos siguiendo una calzada, ¿eh? Y todo esto ha sido creado con un propósito: poder acceder a todos los centros sagrados que se erigieron en el 10.000 milenio antes de Cristo por la civilización madre. Por lo tanto, se trata de una geografía sagrada. Todo está hecho. Observa el detalle de cómo todo está dispuesto de forma inteligente. No se trata de casualidades de la naturaleza, pero claro, los arqueólogos no quieren aceptar el descubrimiento del sistema de calzadas de Montserrat porque se les derrumba todo el paradigma. Si aceptan
que una civilización anterior a la historia escrita diseñó un complejo sistema de calzadas en el 10.000 antes de Cristo, ya nada vale. Y no son conscientes de la magnitud que tiene, y si fueran conscientes, bueno, yo creo que seguirían en silencio tal como están, porque si fueran conscientes, Eliseo se derrumba toda su película. No, y que empezarían a ver este tipo de calzadas por todas las partes del mundo, ¿no? Efectivamente, este tipo de calzadas lo vais a observar en todas las montañas, porque esta civilización lo que hacía era sacralizar la geografía, determinados puntos de la geografía, ¿no? Y Montserrat es la geografía sagrada por excelencia, pero lo mismo que encontramos en Montserrat lo vamos a encontrar en cualquier montaña. Así que os invito a que deis una vuelta y hallaréis los mismos vestigios que estamos encontrando aquí, los vais a encontrar en cualquier lugar, porque se trata de una civilización que modificó la superficie terrestre a gran escala y bajo unos mismos denominadores comunes. O sea que lo que veis aquí lo vais a encontrar en todo el mundo. En este caso es un tramo donde la calzada atraviesa la roca y por ello encontramos este rebaje. Rebaje realizado en blando, ¿eh? Aquí nadie ha venido a picar. No vemos las marcas de percusión, ¿no? Y en esta zona es una zona donde se halla un gran conjunto de petroglifos. Petroglifos sobre piedras que permanecen encastradas en la matriz. Y también podemos observar cómo se trata de una obra de origen cultural, que todo está hecho. Aquí hay otro petroglifo. Sergio, mira. Sumamente abstractos. Más detalles que demuestran que se trata de una obra artificial. También cambian el tipo de argamasa. Aquí es rojiza. Esa es la superficie exterior que dejaron los primeros constructores. Vemos los pliegues, las piedras encastradas en blando.